dejadlo. Centro de mando. De aquí abajo parece casi intacto. ¿Habrá algo que todavía funcione? ¿Qué tal, homicida? ¿Brazos cansados de tan...? Que la Hermandad del Acero no se acerque a Good Neighbor. No digo más. Puede que me haya ido del den, pero nunca te abandonaría. Ya lo creo. Creo que lo más sensato es sentarme y poner algo de música. A continuación, bendijado. Es, bueno, bastante buena, ¿verdad? ¿Vienes a ver a Amari? Está abajo. Valentine. Vamos a hablar con Amari. ¿Doctora Amari? Sí. Espera, te conozco. Estás en el ferrocarril. ¿Qué querías? Te cedo la palabra, Nick. Tenemos que escarbar en unos recuerdos, Amari. Pero no va a ser fácil. El tipo, Kelo, ya ha palmado. ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo que profane un cadáver, ¿os dais cuenta de que se necesita un cerebro vivo intacto para que funcionen los simuladores de recuerdos?
¿No hay manera de conseguirlo? El cerebro muerto contiene datos del Instituto, Amari. El mayor secreto científico de la Commonwealth. Tú lo necesitas, igual que nosotros. Vale. Echaré un vistazo, pero no aseguro nada. ¿Lo lleváis encima? Exactamente, ¿cuánto necesitas del cerebro? Esa pregunta no me anima mucho. Supongo que me las apañaré con lo que encontréis. Aquí está lo que tengo. ¿Qué es esto? No es un cerebro, es... Un momento. Es el hipocampo. ¿Y este cacharro acoplado es una interfaz neuronal? Los circuitos me resultan muy familiares. No me sorprende. Por lo que he visto, toda la tecnología del instituto tiene una arquitectura similar. Nick es un modelo antiguo de synth. ¿Es compatible? Eso es lo que se me había ocurrido. Si tenemos suerte, debería conectarse. Aunque funcione, el señor Valentine estaría corriendo un grave riesgo. Estamos hablando de enchufarle algo al cerebro. No te preocupes por mí, Amari. Adelante. ¿Crees que va a funcionar, Nick? Ni idea. Pero hay que encontrar a un chaval. Merece la pena arriesgarse. Cuando quieras, señor Valentine. Siéntate. Si empiezo a hablar como un mercenario veterano, desconecta, ¿vale? A ver... Necesito que sigas hablando, señor Valentine. El más leve cambio en las funciones cognitivas podría ser nefasto. ¿Te notas distinto? Hay muchos destellos. Electricidad estática. No le encuentro sentido, doctora. Es lo que me temía. Las impresiones mnemónicas están codificadas. Parece que el instituto instaló un último cerrojo. Los recuerdos del implante están bloqueados. ¿Cómo se bloquean recuerdos? El implante codifica toda la actividad mnemónica del hipocampo. Es como la encriptación informática. Y no tenemos la contraseña. A ver, con una mente no podríamos desbloquearlo. Pero, ¿y si usamos dos? Os conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo. Ejercerá de anfitrión mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos. ¿Tienes idea de lo que voy a ver ahí dentro? No tengo ni idea. Pero dado que solo tenemos un fragmento del lóbulo temporal medial y no el cerebro entero, no creo que se vea nada coherente. ¿Nick y yo vamos a compartir la mente? No voy a verlo en situaciones comprometidas, ¿verdad? Si todos los problemas se resolvieran con gracietas, ya habríamos encontrado a tu hijo. No, no te preocupes por eso. Solo accederás a los recuerdos que estén en el implante. Muy bien, manos a la obra. Sentaos ahí y cruzad los dedos. Nos vemos al otro lado. Veamos qué hemos encontrado. Iniciamos la migración de ondas cerebrales entre el trasplante y el anfitrión. Llega actividad mnemónica del trasplante. Está deteriorada, pero llega. Vamos a cargarte los recuerdos más potentes que encontremos. Quizá no sean estables. Aguanta. ¿Me oyes? Ah, bien. Parece que la simulación funciona, aunque los recuerdos están incompletos. Intentaré que accedas a los recuerdos intactos. Espero que encuentres alguno que nos indique la ubicación del instituto. Ahí está. Este es el recuerdo intacto más antiguo. Recuerda que experimentarás los recuerdos como si fueras Kellogg. A lo mejor te desorienta un poco.
esa radio. ¡Intenta dormir! Mamá lo tenía todo claro. No era cariñosa, pero me quería a su manera. Y me protegía de papá. Por eso se llevó unas cuantas palizas. No sé qué fue de ella después de marcharme. No quería saberlo. No en aquel entonces. La gente siempre aspira a algo mejor. Pero por lo general, acaba peor. Antes era un perfecto imbécil. ¿Y yo qué sabía de cómo funcionaba el mundo? Creo que ella quería que lo matase. Debía hacerlo. Pero en lugar de eso, acabé huyendo. Me dije a mí mismo que quería encontrar algún lugar ajeno al control de la RNC y a sus normas. Pero en realidad, huía del sentimiento de culpa por no protegerla de papá. Pero eso ya no importa. Papá siempre estaba borracho cuando estaba. Supongo que pertenecía a una de las bandas de saqueadores. Pero nunca supe a qué se dedicaba. No sé por qué mamá estaba con él. Quizá en algún momento de su vida no fue un gilipollas integral. Qué idiotez. ¿Qué pasa, mamá? Nada, Connie. A la gente le gusta hablar y confiar en que alguien cuide de ellos. La maestra nos dijo que con la RNC volverían los buenos tiempos, como antes de la Gran Guerra. No hagas ni caso a esas tonterías. Como te sigan enseñando eso, dejarás de ir a clase. ¡Me largo! ¿Dónde cojones has puesto mis botas? Escúchame, Connie. Tú puedes con esto. Ya eres mayor. Ahora eres el hombre de la casa. Te toca protegernos. Tu padre es un inútil. Pero tú no vas a ser como él. Eres un buen chico. Y en la radio no dicen más que idioteces. En este mundo lo único que te protegerá es el arma que empuñas. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender a usarla. Lo haré, mamá. Te lo prometo. No te fallaré. Siempre has sido un buen chico. No parece que sea lo que andamos buscando. Parece que hay otro recuerdo intacto próximo en la secuencia temporal. Ahí está. Prueba con ese. El problema de la felicidad es que solo sabes que la tenías cuando desaparece. O sea, quizá pienses en tu fuero interno que eres feliz, pero no te lo crees del todo. Te centras en las chorradas, en el siguiente trabajo o en lo que sea. Pero solo comprendes qué era la felicidad al echar la vista atrás, al compararla con lo que llega después. Byrton, yo fui lo peor que le ocurrió en la vida. Si no me hubiera conocido, se habría quedado en el núcleo. Quizá habría acabado con alguien que no se ganara la vida matando. Quizá habría sido más feliz que conmigo. Seguro que habría vivido más tiempo. Todo bien. Ya verás. Pero aquí no conocemos a nadie. No sé cómo se me ocurrió que alguien como yo debía tener una hija. No me la merecía, ni por un instante. ¿Y ahora con el bebé? Venga, Sara, tienes que darme algo de cancha. Por fin tengo trabajo fijo con un buen equipo. En estos tiempos no hay nada así en la RNC. No digo que fuera un error. Es que...
¿Seguro que estos tipos saben lo que se hacen? Parecen algo... verdes. Lo sé, pero ya me encargo yo. Ya verás. Dentro de unos años dirigiré a mi propio equipo, en cuanto haga los contactos que necesito. Luego te daré todo lo que quieras. Y a la pequeña Mary también. Es la primera vez que me preocupo por ti. Debe de ser el instinto maternal. Resulta que lo tengo. Venga ya. La tratas de maravilla. Y no te preocupes por mí. Por lo general son trabajos de seguridad para los Shi. Plantarse por ahí con pinta de duro. Pues han elegido a la persona idónea. Mira, nos va a ir muy bien. ¿Ves esto? Es lo que va a manteneros a salvo a Mary y a ti. Te lo prometo. Ya lo sé, Connie. Seguro que aquí somos muy felices. Sí, ya lo verás. No pasa nada, la cojo yo. Sigamos buscando. Te conectaré al siguiente recuerdo intacto. ¿Cómo te imaginabas que iba a acabar esto, Kellogg? ¿Creías que si nos tocabas los cojones, nosotros no te los íbamos a tocar a ti? Para que lo sepas, murieron como perras y no estabas allí para ayudarlas. He encontrado otro recuerdo. Voy a conectarte. ¿Podemos sentar? Tú verás. Tengo entendido que solucionas problemas. ¿Estoy en lo cierto? Si me pagan. Ah, te pagaremos. ¿Y te encargas de todo tú solo? Así es. Te pagaremos al final del trabajo, ¿te parece? Si no queda más remedio. ¿A quién queréis que mate? Te cuento. Hay una familia que vive junto al arroyo. Parece que nos acercamos. Prueba con el siguiente. Podemos entrar. Señor Kellogg, me alegro de que aceptase reunirse. Al final acabé en la Commonwealth. Se me acabó el camino y además había aceptado mi situación. No volvería a cometer la estupidez de preocuparme por otras personas. Era yo contra el mundo. Y el mundo se lo tenía bien merecido. ¿Conmigo? Se oían todo tipo de rumores relacionados con el instituto, pero pensé que ejercían de oportuno hombre del saco para todo lo malo que ocurría. Existían, pero no tenían ni idea de cómo operar en la superficie. Dependían de sus synths para todo. Ellos tenían los recursos que yo necesitaba, y yo tenía la experiencia que ellos precisaban. Llegamos a un acuerdo permanente, que me vino de perlas. Así. Los primeros synths no impresionaban en absoluto. Soy bueno, pero no tanto. Pero el instituto podía fabricar más y hacerlos cada vez mejores. Aún me ponen los pelos de punta, pero hay que acostumbrarse a ello si quieres trabajar para el instituto.
que trabaja usted para el instituto. Quería comprobar que de verdad existían. Como ve, así es. ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo veo una salida. ¿Y cuál es, señor Kellogg? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Muy bien. B-748. Inicie. Impresionante. Al final puede que tengamos algo de lo que hablar. Caliente, caliente. Uno de estos seguro que nos dice algo. El cerebro se nos acaba. Parece que este está prácticamente intacto. Voy a conectarte. Era el principal agente del instituto en la Commonwealth. Si necesitaban algo, recurrían a mí. No era habitual que alguien del instituto me acompañara en una misión, así que aquello me llamó la atención. En aquel entonces no sabía a quién íbamos a sacar del refugio. Ni ellos tampoco, en realidad. Los ordenadores del refugio todavía... A esos genios nunca les gustó recibir órdenes de un degenerado contaminado como yo. Pero me necesitaban y me aseguré de que lo supieran. Ya funciona. Eso es bueno. No sabía por qué no volvíamos a congelar al resto, pero teníamos nuestras órdenes. Supongo que el viejo no quería tantos cabos sueltos. Lástima que dejara viva a la única persona que debí matar. Miraré los registros. Me alegro de no haber tenido que matar al chico. No digo que no lo hubiera hecho, pero no me gusta. Y sí, supongo que me recordaba a ella. Soy un cabrón despiadado, pero sigo siendo humano. Mejor así, no obstante. Mejor que llevarme a su hijo y dejarla con vida. Espero que... ¿Tú? Aún así, sabía que era un error dejarlo vivo. Nadie mejor que yo para entender ese tipo de venganzas. Pero con arrogancia supuse que podía ocuparme de un habitante del refugio de antes de la guerra, aunque se hubiera descongelado. Al menos sé que esos cerdos del instituto también tendrán pronto su merecido. Si pudo acabar conmigo, no creo que tarde mucho en localizarlos. Busca. Cápsula C6, casi al final de la sala. Es esta, aquí. Ábrela. Ya está. ¿Estamos bien? Casi. Todo va a salir bien. Ven aquí. No, espera. Ven aquí, bebé. No, es mi niño. Deja al niño. No te lo voy a volver a repetir. ¡John, se queda conmigo! Maldita sea. Saca al niño de aquí y vámonos. Al menos todavía nos queda un plan B. Secuencia criogénica reiniciada. ¿Por qué tardas tanto? Casi.
casi he terminado, Kellogg. Solo tengo que confirmar... Vale, he terminado. Oh, siento que hayas tenido que volver a pasar por eso. He encontrado otro recuerdo intacto. Cuando quieras. Parece un recuerdo bastante reciente, así que supongo que son buenas noticias. Todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo. Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. No pudo ser casualidad. El viejo no funciona así. Me pregunto si al final no fue más astuto que yo y ató otro cabo suelto. No fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Diamond City. De hecho, pensaba que era una idea espantosa. Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo. Así que allí estábamos. El chaval y yo, en plan familia feliz. La verdad es que me acabó gustando. Me recordaba cómo podía haber sido mi vida en otras circunstancias. Pero no había vuelta atrás. Sabía que era provisional y que no tardaría mucho en volver a la rutina habitual. Algunos de los synths de nueva generación pasaban por humanos. Pero los cazasynths no estaban hechos para disimular. Eran máquinas de matar, así de simple. Más inteligentes, fuertes y rápidos que casi cualquier humano. Me alegra que estuvieran de mi lado. No pasa nada. Si sigues entrando así, un día de estos vas a conseguir que te vuele la cabeza. Es prioritario que mi exposición a los civiles sea mínima. No he dicho nada. ¿Cuál es la crisis en esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes. Uno de los científicos se ha ido del instituto. ¿Se ha ido? Ha desertado. El doctor se llama Brian Virgil. Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente. Este es el expediente. Vaya, me parece que van a rodar cabezas. ¿Captura y devolución o eliminación? Eliminación. Estaba trabajando en un programa muy confidencial. Venga ya, uno de los mejores de biociencia. Joder. Así que, supongo que os llevaréis a su hijo. Afirmativo. Tu única misión es encontrar y eliminar a Virgil. ¿Vas a llevarme a casa con mi padre? Sí, ponte a mi lado y quédate quieto. Vale. X-688, listo para partir con Sean. Adiós, señor Kelo. Espero volver a verlo pronto. Adiós. Teletransporte. Por fin encaja todo. Nadie ha encontrado la entrada al instituto porque no hay entrada. Voy a sacarte de ahí, cuando tú me digas. No sé qué efectos secundarios genera este procedimiento.
la primera vez que se hace. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Has notado algo raro? No te asustes, pero la verdad es que no sé qué buscar. Como ya te he dicho, nos movemos por territorio desconocido. Pero las lecturas neurológicas y fisiológicas han vuelto a la normalidad. Desde un punto de vista médico, estás bien. ¿Ya puedes hablar de lo que ha sucedido ahí dentro? Pero tú estabas presente, ¿no? Has visto lo mismo que yo. Sí, pero es importante que lo repasemos todo para evitar que se nos escape algo. He visto la vida de Kellogg, el hombre que destrozó mi familia, a quien maté. Eso es. Era un ser humano como cualquier otro. Y por cruel que fuera, tenía buenos motivos para ser así. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Acaso importa lo que sienta, doctora? Sí. No me digas que no te ha afectado presenciar la vida de ese hombre. Nos estamos desviando. Lo que importa es que hemos descubierto el mayor secreto del instituto: el teletransporte. La única pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué crees que deberíamos hacer? A ver qué piense. ¿Qué hay del recuerdo relacionado con Virgil, el científico desertor del instituto? Si estuviera vivo, podría ayudarnos. Tenemos un enemigo común. Me gusta. El recuerdo indicaba que el instituto lo localizó en el mar resplandeciente. Pero es una locura. Un chiflado se lo pensaría bien antes de ir. ¿Por qué es tan peligroso el mar resplandeciente? El nombre lo dice todo. Radiación. Hay tanta que no queda nada vivo. Nada agradable, al menos. Moverse por entornos radiactivos no es algo nuevo. Pero el mar resplandeciente mata en segundos. Por eso no tiene sentido que Virgil haya huido a ese infierno. Solo con exponerse... Por eso está allí. Para que el instituto se piense dos veces lo de ir a por él. Pues claro. Utiliza la radiación del mar resplandeciente como escudo o capa. La aprovecha para quitárselos de encima. Si Virgil ha encontrado el modo de sobrevivir, tendrás que hacer lo mismo si quieres seguirlo. ¿Cómo neutralizo tanta radiación, doctora? Hay compuestos químicos como el Radex y el Radaway. Lleva todo lo que puedas, y quizá más. Sería estupendo que encontraras un traje protector sellado. O quizá una servoarmadura. Sería ideal. Encontraré el modo de eludir la radiación. Tranquila. Buena suerte. Y cuídate. Por cierto, primero desconecté al señor Valentine. Mientras te despertabas, retiré el implante. Te está esperando arriba.